Y después una nota interesante alrededor del procesador M1 de Apple, que yo le he echado todas las flores del mundo. Se me hace un avance increíble, lo he dicho, en cuanto a poder, eficiencia, batería. Es impresionante lo que ha logrado Apple con sus procesadores propietarios dentro de las nuevas Macs. Pero esta noticia no es tan buena. Tenemos la primera noticia negativa del M1 y hay que siempre reportar los dos lados de la moneda. Tenemos, esto salió la semana pasada, el primer ataque o el primer virus, si lo quieren llamar así, para, hecho específicamente para el procesador M1. Entonces alguien desarrolló un virus que están llamando Silver Sparrow, que es un paquete que entra a la computadora como un macOS installer de JavaScript y te instala malware. Entonces lo descubrió esta empresa de seguridad que se llama Red Canary, y lo han estado investigando tanto Apple como esta empresa. Y sale esto, esta fotografía que tenemos aquí en el reporte, donde simplemente dice "You did it" y te señala que tu computadora está infiltrada. Entonces, esto es bien interesante por varias razones. Primero que nada, Apple notoriamente no ha tenido muchos problemas de virus, porque la mayoría de los virus están diseñados para procesadores que utilizan muchísimas computadoras y sistemas operativos que utilizan muchísimas computadoras. Por eso ves más ese problema por el lado de Windows, porque un hacker puede hacer un programa para infiltrar una computadora y hay mucho más computadoras Windows. Entonces es más eficiente hacer un virus para Windows y tratar de infiltrar el mayor porcentaje de computadoras posibles. Como quiera, había muchas diseñadas para Mac. Apple ha hecho un buen trabajo de antivirus para proteger su sistema operativo, pero aún así existen los virus para Mac. Eso de que no hay virus para Mac, yo he tenido virus específicamente de adware, no sé si les ha pasado, pero que empiezan a salir muchos anuncios. Me ha pasado bastante veces y yo utilizo Clean My Mac X, como siempre recomiendo, para estar checando los virus y eso. Pero esto está todavía más interesante porque no está hecho este virus específicamente para Mac, sino específicamente para Macs corriendo M1. Es un ataque bien acertado en un nicho muy pequeño de personas. No creo que haya tantos sistemas ahorita M1 en el mercado, y que hayan hecho un virus específicamente para eso, se me hace bastante impresionante. Esto fue en febrero 20 y ahora recientemente en febrero 22 tenemos esta nota donde Apple ya respondió y Apple ya está tomando los pasos para asegurar las Macs debido a este ataque. Entonces, y no nada más este, sino futuros ataques que pudieran estar llegando. Bien por Apple por contestarlo rápidamente. Ya tienen la nota, le avisó a la agencia, Apple respondió con esto y esperemos que no vuelva a suceder en el futuro. Hasta ahorita anunció también Red Canary, la empresa que encontró esto, que no vieron ningún afectado, entonces que no hubo ningún final payload, o sea que se llegó a infiltrar por completo el virus, sino que estaban intentando. Pero aún así hay que seguir teniendo cuidado. Si están atacando las M1 Macs, posiblemente están atacando todas. Entonces un programa, un antivirus, algo como un Clean My Mac siempre es bueno tener. Pero ojo, que si están haciendo virus para la Mac M1, significa que hay alguien intentando hackear estos sistemas. Entonces hay que estar al pendiente.